Gracias.
epístola a los Corintios. Hermanos, bien saben que cuando eran paganos, iban sin reflexionar tras los ídolos mudos. Ahora pues, yo les declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice a Cristo, y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones espirituales, mas es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Diversidad de operaciones, mas el mismo Dios obra todo en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada cual según mira al bien común. Así, uno recibe del Espíritu una palabra de sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu una palabra de ciencia, a otro le da el mismo Espíritu fe, a otro el don de curación por el mismo Espíritu, a otros el don de hacer milagros, a otros el de profecía, a otro el de discreción de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Mas todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiéndolo a cada cual según le plaza. Nos ponemos. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de ser justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. Y el publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les aseguro que este volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se humilla, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está ahí el Evangelio del Señor.